Luego de ser elegido Gustavo Petro como nuestro próximo presidente, se comienza a dar luz verde a las elecciones locales. Posiblemente los partidos alternativos tendrán una mayor fuerza, pues la gente ya está cansada de los partidos tradicionales y definitivamente quieren un nuevo aire. Si hiciéramos un análisis en Itagüí, quienes ganaron por dar su apoyo a Gustavo Petro fueron Nelson Acevedo y su equipo, con el respaldo de la senadora electa Isabel Zuleta. Olmedo López, por ser uno de los coordinadores de la campaña del Pacto Histórico en Antioquia, y León Mario Bedoya, por hacer público su respaldo en un video a través de sus concejales y líderes políticos previo a elecciones. Se creería que la unión de los alternativos es lo ideal para lograr tumbar del poder a Carlos Andrés Trujillo, quien lleva en él más de 10 años y que más que beneficios ha perjudicado sin duda alguna al pueblo itagüiseño. Aunque se cumplió lo que ya habíamos dicho, aunque su equipo mostró su interés de apoyar a Fico en primera vuelta y a Rodolfo en segunda, siempre estuvo apoyando por debajo a Petro. Tal parece ser que el Ministerio de Transporte será para Trujillo y su amigo Julián Bedoya. Un negociazo. Olmedo López y Nelson Acevedo tienen intenciones de aspirar a la alcaldía por el Pacto Histórico, aunque posiblemente tiene más posibilidades de tener el respaldo Olmedo, ya que fue uno de los que aportó con dinero para la campaña de Petro en Antioquia. Por lo que Nelson, por cuestiones de ego, no aceptaría y se iría por una lista de firmas para su candidatura. Fuentes cercanas al pacto en Itagüí nos confirmaron que aunque trabajar con Nelson es más complicado, es mucho mejor, pues temen que si el elegido es Olmedo, por su trayectoria política genera mucha desconfianza y puede salir siendo un mercader más, negociando curules y hasta la misma candidatura a la alcaldía. Recordemos que él fue secretario de Medio Ambiente en el gobierno de Trujillo. Desde ya comienzan las divisiones y rumores de pasillo estaría sonando como posible candidato a la alcaldía de León Mario el concejal Andrés Arbeláez. Puede que sí, puede que no. Sin embargo, es muy curioso que renuncie. No, en Itagüí tiene que verse el cambio como también se reflejó en las presidenciales. Trujillo cada vez está en picada y aunque tiene el respaldo de Petro, vaya a ver si le cumplen, porque para nadie es un secreto que los pupilos del senador y toda su maquinaria le apostaron a Fico y a Rodolfo. De ser así, quedaría igual que Osval, sin el pan y sin el queso, pero para lograr tumbarlo del poder debe de haber una unión, de lo contrario monta hoy y siempre alcalde. Esto fue un tinto de opinión.